Puerto Varas destacó como capital del básquetbol, siendo sede de dos campeonatos nacionales, varones sub-14 y damas sub-13. La selección femenina sub-13 de Santiago y la masculina sub-14 de Puerto Varas fueron las vencedoras de la competencia que se desarrolló en el Gimnasio Fiscal Lacustre ante un gran marco de público que repletó el recinto deportivo en cada jornada de ambos torneos. Los organizadores calificaron como impecable el espectáculo desarrollado, donde resaltaron además el nivel de juego desplegado por cada uno de los representativos. Uno de ellos fue el asesor de la Federación de Básquetbol de Chile, Armin Altamirano, quien alabó el nivel organizativo de la ilustre Municipalidad de Puerto Varas, que hizo posible el desarrollo de ambos torneos en paralelo. Ha sido una linda fiesta, con un lindo marco de público, con muy buena organización, y que nos permitió disfrutar del básquet femenino, masculino y... En realidad destacar, digamos, el esfuerzo de la municipalidad por organizar estos eventos. Así que nosotros muy conformes de que los niños puedan llegar hasta el sur de Chile y reunir a los mejores equipos en esta ciudad. El desarrollo de ambos campeonatos fue posible gracias a la gestión que realizó el alcalde Álvaro Berger ante la Federación de Básquetbol en Santiago, donde eligieron a Puerto Varas por sobre otras ciudades para ser sede de ambas competiciones. Para el encargado de deportes del municipio puertovarino, Marco Covarrubias, la elección de la federación fue la acertada. Y seguiremos trabajando en esto, apostando en los jóvenes, apostando en los espacios deportivos que entrega el señor alcalde de la comuna, y en mi calidad de encargado de deporte, me siento muy orgulloso de poder haber realizado un nacional acá en la ciudad de Puerto Varas, paralelo, obviamente, tanto damas y varones, y hoy en día nuestro municipio también se enorgullece en esto, en darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan disfrutar de este deporte que está lindo, del básquetbol, y agradecer sobre todo a la Federación de Básquetbol y a los padres, que siempre detrás de los logros de su hijo están ellos. Así que muchas gracias por todo y esperamos tener nuevamente un nacional maravilloso en esta ciudad de Puerto Varas. El viernes se desarrolló la jornada final, donde la serie femenina sub-13, la selección de Santiago, venció al combinado de Puerto Montt, alzándose con la copa. Las capitalinas demostraron un gran nivel durante la semana y fueron las justas vencedoras del torneo. El mejor resultado que ha tenido Puerto Montt históricamente en el básquetbol femenino. Pretendemos en el sub-14 volver a encontrarnos con Santiago y que la historia cambie. La verdad es que yo encuentro que hicimos un partido súper bueno. Nosotros nos veníamos preparando hace un mes y medio para este campeonato, entonces era ganarlo. No teníamos nada que perder con esto. El podio lo completó la selección de Concepción, que venció en la definición por el tercer lugar al representativo de Puerto Varas, que finalmente se quedó con el cuarto lugar del Campeonato Nacional de Básquetbol Damas Sub-3. En la serie masculina, la selección de Puerto Varas aprovechó la localía y se quedó con el primer lugar tras derrotar en un emocionante partido final al quinteto de Osorno por 53-49. Los locales demostraron temple y calidad durante toda la semana, en especial durante la semifinal, donde lograron su paso a la final venciendo a Santiago cuando, a falta de 2 segundos para el término del partido, perdían por 1 punto, logrando el empate y la victoria en tiempo suplementario. Un buen torneo. Creo que lo cerramos como queríamos. Creo que Osorno es un digno rival, creo que ha evolucionado mucho. Un buen entrenador, creo que le está dando otro toque, así que eso es importante también para el sur, porque vamos subiendo. No, la verdad, una experiencia más que hermosa. Trabajamos, si bien no fue mucho tiempo, pero le pusimos muchísimo compato para trabajar. Trabajamos toda la semana, todos los días, le metimos 2 horas de entrenamiento, los chicos. Gracias a Dios estaban de vacaciones, pero se entregaron en sus vacaciones para entrenar y para trabajar en todo lo que teníamos que hacer, así que más que merecido para estos gigantes. Me pareció muy bueno y los equipos que estaban acá fueron a un nivel muy grande, y eso hizo que este campeonato se hiciera bueno. ¿Qué te parece el apoyo del público? Muy bueno, nos animó bastante el público. Claramente fruto de todo el esfuerzo que venimos entrando con los chicos. Es increíble, ¿no? Para una final en nuestra casa, con nuestra gente, con la localía. Estoy muy feliz, no tengo nada más que pedir. Agradecer al rival, que es muy digno, claramente, quería hasta el final. Creo que el que me dejó correr es cometida ganada. Muchas gracias a todos.
De esta manera, el Campeonato Nacional Varones Sub-14 quedó con Puerto Varas como campeón, Osorno en segundo lugar, Ancud tercero y cuarto el Quinteto de Santiago.